nos tocaron la puerta y Pato estaba haciendo el directo. ¿Escucharon eso? Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo video de la mansión otaku. Y sí, chicos, porque ustedes me lo han pedido demasiado. De hecho, ha sido demasiado, literal. Llegó el momento de, como están leyendo el título de este video, hacer 24 horas en la mansión. ¡No! Tengo miedo porque, miren, ahorita es de día, todo relajado, no pasa nada. Pero conforme vayan pasando las horas, no estoy muy segura de lo que vaya a ocurrir. Puede que no pase nada, pero también pueden pasar muchas cosas, porque a lo largo de este video yo les voy a ir contando las cosas que han pasado en esta casa, lo que nos han dicho unos amigos que han visto cosas. Y a mí me da mucho miedo, chicos, porque esta es una parte de la casa, o sea, esta, la mansión, venga. Normalmente no estamos aquí en la noche, o sea, solamente es en el día como ahorita. Pero conforme va haciéndose de noche, la vibra empieza a ponerse fea y ya no nos gusta estar aquí. Imagínense eso de noche, amigos, que sientes que algo te está viendo por dentro o por fuera. Así que bueno, chicos, pues no les digo más, ya saben de lo que trata el video. ¿Escucharon? ¡Vamos con el intro! Por cierto, chicos, tengo que aclarar... Tengo que aclararles una cosa de lo que va avanzando el video. Este video estaba planeado para hacerlo después de la cuarentena, que también participara Dani, viniera aquí y todo, y pasáramos más personas. Pero no se va a poder porque, pues, obviamente no podemos invitar a nadie ajeno a la casa. Pero tenemos dos invitados especiales. También vamos a invitar a Dani. Oh my god. Pero no vamos a hacer por videollamada. Pero no sé si nos contesta. O sea, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Como ya saben, chicos, pues en la mansión otaku siempre hay cosas colgadas, cosas tendidas, ¿no? Porque pues... Como yo. Porque pues aquí los vecinos, miren, aquí por ejemplo vemos un boxer de mi hermana. Creo que ya empezamos con los fantasmas. Hay un... levantando, pues. Los fantasmas hacen ejercicio, obviamente, ¿verdad, Andy? No son cualquier fantasma, o sea, ahí pues tienen que hacer... ¿Van a estar aquí las 24 horas? No, vamos a estar aquí las 24 horas. Tú vas a estar dentro de esto. Un poco mal. Tú también vas a estar aquí. Amigos, dice mi hermano que quiere dormir ahí en esa cosa. Estás bien loco, ¿qué es eso? Oh. ¿Esto es una funda de guitarra? Sí. Wow. No manches, tengo un montón de hambre. Siento que me comería, no sé. ¿Una ballena? No, ya sé. Oye, ballena no come ballena. Jódete. Si contamos una historia de terror. Ándale, a ver, grábame para que la cuente. Ahora. Ya te estoy grabando. Dice que no estás grabando. Vete al carajo. Y tú aquí, no me bañé. No. Ay, hoy no me bañé. Llevo 2 semanas sin bañarme, ¿no? Uf. Bueno, en lo que pasan las horas, en lo que pasa el tiempo, les voy a contar más o menos lo que... No lo que ha pasado aquí, porque eso lo quiero guardar para la noche, obviamente. Miren, chicos, como les había dicho, aquí en esta parte de la casa, da la casualidad que todo el que ha entrado aquí nos dice que se ven cosas, que sienten cosas. Yo, la verdad, no soy alguien que pueda percibir todo eso. Entonces, amigos, digamos que aquí, pues, han ocurrido ciertas cosas. Así que, bueno, les voy a contar una de las historias más raras que han pasado aquí, básicamente. Digamos que yo tenía una maestra, cuando estaba estudiando en la universidad, que podía sentir o podía ver esas personas o podía sentir la energía. Entonces, digamos que un día aquí en la ciudad realizamos un festival para poder titularnos y demás. Ya fue cuando estaba estudiando la maestría, por lo que la maestra tuvo que venir a mi casa. Y justo cuando subimos a la cabaña que está allá arriba, la mansión otaku, la maestra vio y dijo: hay alguien con un hoyo en la espalda. Yo al menos no sabía. Mi mamá se quedó así como en shock. Dijo: qué curioso que veas una persona así, ya que quien construyó toda esta casa se murió porque se cayó de no sé qué piso y se ensartó una varilla en la espalda. En ese momento, pues, obviamente la maestra, bueno, nos había dicho que, mi maestra nos había dicho que, pues, se le veía un hoyo en la espalda a una persona ahí. O sea, ella no sabía nada, no, ni siquiera yo sabía que había pasado eso. Obviamente yo no sabía y, pues, fue muy curioso porque ¿cómo es que la maestra vio a alguien ahí con un hoyo en la espalda? Y casualmente la persona que construyó la casa pues se murió enterrándose una varilla de construcción en la espalda. Ese tipo de cosas nos han pasado aquí, cosas que dices, ¿cómo, no? Entonces es lo que vamos a ir contándoles conforme vaya pasando este video. Ok, amigos, son las 3 de la tarde. Me estoy muriendo de calor. Yo creo que es momento de comer algo porque si no vamos a morirnos. De hecho, no desayunamos. Así que, chicos, es momento de ir por Karen, ir por mi hermano y vamos a comer algo, carajo. Bueno, no sé si se le llame comer o desayunar porque no hemos comido. Desayuno, desayuno. Vamos al cuarto de mi hermano para que nos abra. ¿Qué haces ahí? Me compro verde sus comidas. ¡Oh, por Dios! Trae comida. Yo digo que nos metamos a quitarle la comida. Sí.
¿Quieren papas, amigos? Mm. ¡Hola! Antes de la mansión Otaku es donde grabamos otra vez con él, el reto de hermanos, así que ya aquí ya conocen, chicos. Si nos espantan al rato, ¿qué vamos a hacer? No sé, ¿están listos? ¡Ah, ya le dijiste a ella que va a estar en la mansión! ¿Qué? Yo también va a estar. Amigos, es hora de comer. Aquí hicieron comida en la mansión Otaku. Come tu sopita, bebé. Voy a comer mi sopita. Creo que Pato colapsó. Ya me quiero ir. Quiero jugar. Pueden ver que ya se está haciendo de noche. Van a dar las 7 ya de la noche. Ya va a empezar a oscurecer. Yo creo que ya es momento de llamar a Mario y a Karen para que vengan con nosotros. Párese. A ver, amigos, en este momento voy a agarrar Instagram y voy a subir una historia donde yo les voy a preguntar dónde quieren que pase la noche. Si en la cabaña, esa que están viendo ahí, o en el salón tétrico. Amigos, estamos aquí grabando el video de 24 horas en la mansión Otaku. No sabemos si pasar la noche en la cabaña tenebrosa o en el salón tenebroso donde pasaron los ruidos del video que ya vieron. Dicen que cuando el hipopótamo está muy entretenido, se la pasa sentado en su hábitat natural. Jódete. Y cuando se sienten amenazados, dicen que también te retan con la mirada para que su presa huya. Estoy viendo el grupo de la familia Patuna en Facebook. Si todavía no estás unido en el grupo de la familia Patuna en Facebook, aquí en la descripción te dejo el enlace para que vayas y te unas, porque ya somos más de 2000 miembros. Apenas lo acabamos de crear. Mira el dibujo que me acaban de hacer, mira. Está bien chida, gracias. Juan Diego Hernández Silva. Ahora vamos a ver a Andy bailar. Muévela. Ya se está ocultando el sol, amigos. Ahora sí se vienen cosas suculentas. Amigos, por fin es de noche. Ya oscureció. Amigos, ya son más de las 10 de la noche. Y pues nada, seguimos esperando. Ahora, no asustes. Andy me está asustando, chicos. Está por aquí. Amigos, ¿dónde está Andy? ¿Está abajo? ¡Ay! ¡Jódete! ¿Qué creen? No estamos solas, ¿verdad? Porque adivinen quién aceptó estar con nosotros en el reto. ¡Dani! Ahí está Dani desde su casa. ¿Me escuchan allá? Sí, creo que sí te escuchan. Sí, es que, mira, de hecho, a mí también me preguntaron que si de verdad asustaban ahí o era puro choco. Y yo les dije, sí, es verdad. O sea, es que es muy difícil de explicar. Yo lo pongo como una sensación de que cuando estás ahí sientes como que hay algo. O sea, no te puedo decir exactamente qué, pero es una sensación muy extraña. Una noche que fuimos a celebrar Halloween. Pero la verdad es que ahí vamos así como que nada más echar relajo, pero sí se empezó a poner muy pesado el ambiente. De hecho, a mí me movieron mucho la puerta de uno de los baños, abrieron una ventana. Sí, pasaron muchas cosas raras. Junto con Marito vimos una sombra que pasaba en un lugar donde pues no se podía ver. Esperen, les voy a enseñar exactamente dónde se refiere la mamá de Dani. Ahí, chicos, está un baño, de este lado está un baño, y ahí es donde la mamá de Dani le movieron o le abrían la puerta. No, miren, amigos, estoy aquí viniendo al baño donde le movieron la puerta a la mamá de Dani. Ay, no hay luz, carajo. Es que, amigos, este baño está como que abandonado. Pero bueno, esa puerta que pueden ver ahí da hacia un lugar donde no hay forma. Es como si fuera un closet, vaya. O sea, es un lugar donde hay muchos objetos antiguos y cosas así. Entonces, ahí básicamente la única forma de entrar es de este lado. O sea, no se puede entrar de otra forma. Ahorita les vamos a enseñar, les voy a enseñar con más luz. A ver, amigos, aquí tengo la luz. Mi hermano les va a abrir la puerta para que vean. Más o menos se ve, chicos, que son puras cosas, puros triquis. Y esa puerta, entonces, es el único acceso. Pues la mamá de Dani estaba aquí en el baño tranquilamente y le empezaron a abrir esa puerta. O sea, la hacían como que la querían jalar y abrir y así. Fue demasiado raro porque, pues, obviamente no hay nadie de este lado. Eso fue demasiado, demasiado raro. Antes de ese lado tenía un local de ropa metalera y así. Entonces yo tenía una cortina, ajá, la cual está ahí. Ahí está, amigos, la cortina hecha bolas. Muchas personas que venían decían que veían a un hombre con un sombrero. Uh-huh. Entonces personas que venían, que ni siquiera luego tenían nada que ver con nosotros, me decían, oye, vi la silueta de un hombre con un sombrero. Entonces yo solamente una vez lo logré ver.
Sí, y de hecho eran personas que, hagan de cuenta que amigos de él, amigos míos que ni se conocían, y todos coincidían que aquí había un hombre, o ay, no sabemos, con sombrero. Ahí está Dani, amigos. Y aquí está Karen, y aquí está Marito. A continuación, todos vamos a pasar la noche en la mansión otaku. No, yo ya me voy, solo vine a dejarlo. No, Andy, solo Andy, vine a agarrar también, a Dani. No, Andy, tú yo, también vas no, a estar aquí. No, es que yo no puedo. Oye, Andy, no puedo, no. Sí, yo me voy con Dani. No, regresen las dos. Regresen. Adiós. Y pues chicos, quieren que vayamos a la cabaña, vamos a dar nuestro primer rondín. Miren, aquí está mi hermano tomando fotos. Vamos a la cabaña. Ok, amigos, estamos subiendo hacia la cabaña. Igual todavía no es tan tarde, pero pues ya vamos a empezar a dar nuestras vueltas. Pues ya estamos aquí, chicos. Y creo que no, bueno, por el momento no se ve tan tétrico, creo. Bueno, aquí les va una historia, chicos, ya que estamos aquí en la cabaña. Cuando mi maestra entra para ver, aquí fue justo donde dijo que se veía un hombre con un hoyo en la espalda. Básicamente dijo que en cada esquina sentía como energías, no lo sé. Entonces hagan de cuenta que creo que por aquí me dijo que estaba la persona con algo en la espalda. En esa ventana, amigos, acabamos de tomar una foto muy extraña. Miren, se los voy a dejar en la pantalla. De hecho, aquí, chicos, no los quiero asustar, pero hay una mano. Y es una mano muy grande. Pues así se ve ahorita, amigos, siendo las... ¿Qué hora es? Las 11. Siendo casi las 11 de la noche, chicos. Recuerden que si ustedes ven algo en algún minuto, tienen que ponerlo en los comentarios, ¿eh? Ok, chicos, vámonos para el salón. Hemos regresado, amigos, a la mansión de esta parte. Digo, bueno, a esta parte de la mansión. Yo siento que en unos minutos vamos a comenzar a quizá botanear o algo, porque de hecho no nos subimos comida. Amigos, se acaba de escuchar algo por acá. Se acaba de escuchar algo. Qué raro, amigos. Estamos aquí viendo por qué se escuchó algo. Hay que subir. A ver, amigos, son exactamente... A ver, ¿qué hora es? Enseña la hora. Las 12:16. Espérame. Vamos a ver si se ve algo, amigos. Vamos a ver qué fue, amigos. Fue acá arriba. No sabemos qué fue. Díganos en los comentarios si ven algo. Dice Karen que se escuchó algo abajo. Oh, ya me pillé. Vamos a seguir caminando. Amigos, nos están troleando porque ahorita que estamos aquí abajo se volvió a escuchar algo por allá. ¿Ya escucharon? ¿Qué fue eso? Ok, amigos, lo que vamos a hacer a continuación es que se va a apagar totalmente la luz. Marito va a comenzar a tomar fotos con su cámara y con flash. Ok, amigos, estamos... Marito va a tomar fotos. Ahí está tomando fotos, chicos. Yo estoy aquí grabando tranquilamente. Tengo miedo, chicos. Ay, Dios mío. Espantaron. ¿Escucharon esto, amigos? Amigos, es aquí, escuchen. A ver, amigos, aquí se ve un poco más. Creo que ya ven mejor. A lo mejor se ve un poco feo, pero... Están tomando fotos, chicos. Estamos caminando, chicos, porque pues estamos... Son exactamente las 12:24 de la noche, chicos. Y nada. Escuchamos algunos ruidos, pero... Casi no los pudimos tomar porque cada vez que bajábamos se escuchaban arriba y cada vez que se subíamos se escuchaban abajo. Entonces, no sé, fue muy raro. ¿Ustedes hablaron? Pues nada, amigos, aquí estamos en la mansión otaku, 24 horas. Faltan muchas horas para que amanezca. Espero que aguantemos, chicos. Yo espero que aguantemos. Ok, amigos, les voy a platicar otra historia de terror. Sucedió hace algunos años aquí. Se supone que estaba mi sobrino. El brincolín estaba de este lado. En vez de estar de este lado, estaba aquí el brincolín. Entonces dice que un niño se bajó y se fue corriendo hacia aquella pared. Lo raro aquí es que obviamente ningún niño pues ha venido aquí a esta parte del salón más que mi sobrino. Y también hay otra cosa muy extraña, que también aparte de la persona con sombrero,
dicen que aquí posiblemente haya un niño. Podríamos relacionar lo que vio mi sobrino con ese niño, así que no lo sabemos, chicos. Es algo que siempre se ha contado de este lugar. Así que si ven a un niño, posiblemente sea el niño que vio mi sobrino. Vete, Dani, escucha esto. Dani, escucha esto. No, no tanto, ¿por qué le regresas tanto? A ver. ¿Escucharon eso? ¿Qué fue? Fueron dos, ¿no? Ajá. ¿Sí? Sí. Uh-huh. Dani, el celular. ¿Dónde lo grabaron? Aquí. Amigos, ahorita que subimos, dejamos el celular de Andy de aquel lado grabando y se escuchó este sonido. Ah, ¿se quedó grabando? Sí, se quedó grabando aquí solito. Pensé que te habías puesto. No, se quedó aquí grabando solito. Mientras nosotros subimos, justo en ese momento, chicos, estábamos ahí arriba. O sea, no tiene cómo escucharse algo aquí, literal, no sé. Se acaba de escuchar algo allá arriba y le acaban de tocar la pierna a Karen. No sé, amigos, que es demasiado, demasiado raro. Andy, aquí de este lado, está escuchando los audios que... Está escuchando el video que dejó grabando mientras nosotros subimos a la cabaña, chicos. Y se escuchan ruidos bien raros. Ahorita se los voy a estar poniendo en este video porque se escucha muy raro. Es la 1:35 de la mañana. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Fue en la cabaña, otra vez. Amigos, son las 2:24 de la mañana. Ya casi son las 3 de la mañana. Me estoy muriendo de sueño. En media hora vamos a comenzar a hacer un directo en Instagram. Vamos a ver qué hay por acá, chicos. Nada raro, nada raro. ¿Quién sabe cuántas horas llevamos aquí en la mansión, chicos? Amigos, vamos al baño. Vamos a ver qué... Vamos a ver qué tal va el baño. No ven a asustar, ¿eh? No, es que si me asustan, neta, voy a gritar. ¿Esto es una lámpara? Amigos, vamos a hacer el directo. Van a dar las 3 de la mañana. La verdad, no sé si haya alguien conectado. Simplemente es por... Pues no lo sé. Para que nos acompañen. Porque cualquier cosa, cualquier ruido, lo van a escuchar ustedes también en el directo. Así que, no sé, tengo miedo. Pero ya estoy en directo, amigos. Aquí estamos en directo. Estamos grabando y estamos en directo. Van a dar las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Y estamos aquí grabando para la mansión Otaku. Y quería hacer el directo, chicos, para que ustedes estuvieran un ratito también conmigo. Ok, amigos, los ponemos en contexto. Nos tocaron la puerta y Pato estaba haciendo el directo. No tengo idea por qué me botó el directo. Y justo cuando tocaron, el directo la botó. Estamos en vivo, amigos. Estamos en vivo en Instagram. Ay, Dios, qué fue, bebé. A ver, esta foto que vieron fue tomada hace como 5 años más o menos. Fue tomada cuando mi hermano estaba grabando un corto de terror en mi cuarto. Un amigo estaba tomando fotos con flash para que la luz del flash simulara relámpagos en el corto de terror de mi hermano. Lo que pasó fue que en una de esas fotos que se tomó hacia mi puerta, salió esta foto. Y
Quiero que me pongan en los comentarios ustedes que ven en esa foto. Amigos, son las 4:33 de la mañana. Estamos aquí y vamos a ver rápidamente cómo se ven de sueño. ¿Qué tal? ¿Mucho sueño? Más o menos. Más o menos. Tenemos los ojos hinchados. Sí, lo sé. Ella ya se está muriendo de sueño. Yo me desvelo siempre jugando, así que para mí esto no es nada. Ella ya se está muriendo de sueño, amigos. Amigos, está la luz apagada aquí en la cabaña. Es que está haciendo más frío. Se siente frío, ¿no? Como se siente demasiado frío. Ay, Dios. ¿Qué fue eso? La ventana. ¿Fue la ventana? Sí. Sí, yo escuché. Amigos, acaba de amanecer. Acaba de amanecer. Sí, Andy. Andy, mírame. Mírame. Amaneció. Mírame. Amaneció, Mario. Amaneció. Lo logramos. Amigos, tengo muchísimo sueño. Yo ya hasta aquí llegué. Nos vemos en 2 meses. Ah, no es cierto. Nos vemos en el siguiente video.